De regreso aquí, gracias por estar en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente, pero a la vez vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel, que se integra. Bueno, buenos días, hermano Francis, ¿cómo estás? Buenos días, Fulvio. Buenos días, Raquel. Un placer, buenos como días. Siempre, saludarles a ustedes también en este día especial, jueves, ya 24 de enero, día de San Francisco de Sales, según la Iglesia Católica. Y nuestro patricio Juan Pablo Duarte nos recuerda que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Hoy hablamos en el Café Caliente y damos cobertura y seguimiento al tema de Venezuela. El país, el mundo entero está con este tema, con toda la razón, dando seguimiento, porque hay muchas interrogantes. Hay dos presidentes en Venezuela, ¿qué va a pasar? Ya van 16 muertos, hay otros medios que hablan de 18. Pero está con nosotros una venezolana, de aquí, ya está radicada aquí, tiene unos 5 meses. Ella es nacida en Valencia, de Estado Carabobo, criada en Estado de Aragua, ingeniera en sistema, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el 2006, coach profesional especialista en el emprendimiento, locutora certificada de la Universidad Central de Venezuela. Además, en Venezuela dirigió la empresa familiar dedicada a servicios de instalación de sistemas de aire acondicionado durante 10 años. Coordinó Club de Emprendedoras en Maracay durante los últimos 5 años. Facilitadora de programas de formación para emprendedores y, como ya le dije, 5 meses ya viviendo en República Dominicana. Nos referimos a Eliana Díaz Núñez, venezolana, y ahí trae los colores de su bandera colgado en su cuello. Hermosísimo, buenos días, está bienvenida. Está en pie de lucha, ¿verdad, ingeniera? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo ves todos estos acontecimientos? ¿Cómo lo puedes analizar tú como venezolana, que te duele tanto tu país? Mira, nosotros los venezolanos vivimos en una montaña rusa de emociones. De repente estamos muy alegres y contentos, eufóricos, y de repente estamos tristes y sentimos la tensión de la que se vive en Venezuela. Hace unos minuticos una amiga me escribía, ayer en la concentración vi a una persona idéntica a ti, y cuando me acerqué recordé que estás fuera del país. Yo le dije, claro, es que mi sentir está allá y mi cuerpo está aquí. Así estamos todos los venezolanos, en cualquier parte del mundo. Porque el llevar esta bandera para nosotros es algo que es parte de nosotros. Es como cuando un dominicano está fuera de su, sí, de su casa y anda honrando su bandera. Pero nosotros, con todo lo que hemos vivido, tenemos todo 20 años, toda una década, 2 décadas completas, viviendo una experiencia de crecimiento, porque yo lo veo así, que nos ha hecho crecer como seres humanos, nos ha hecho crecer como ciudadanos y nos ha permitido reconocernos, aprender a reconocernos. Eso nos hace más orgullosos cada día. Quienes hemos tenido que salir por distintas razones, porque ya la migración estadísticamente está en un promedio de unos 4 o 5 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. Uh-huh. Wow. Desde el año 2014 hasta la fecha. Mucho. Y mucho. Para los medios de América, del mundo, en inmigración, a menos que haya una guerra que lo empuje a todos a salir. Sí, entonces todo esto, cada quien tiene sus razones, cada quien tiene su por qué salió, su para qué salió, pero eso nos impacta cuando escuchamos noticias, estamos atentos, desarrollando una actividad en el país donde estamos. Y hay noticias de Venezuela. Pero atento a Venezuela. Todo allá. Porque allá tenemos familia, porque allá tenemos amigos, porque hay todo, todo está allá. Han dejado todo allá. Hemos dejado todo allá. Una pregunta. Vemos que en estos últimos días se han podido reunir los venezolanos que, sin saber que están aquí, de un momento a otro se están encontrando, como en el día de ayer en una misa. ¿No puede hablar, es producto de lo que está pasando allá, o es una misa simplemente de encuentro de venezolanos? La misa... ahí vemos imágenes. Sí, la misa se convocó con la intención de orar, de pedir y agradecer a Dios, porque de verdad que tenemos 20 años pidiendo a Dios una ventana de esperanza.
y estos días hemos sentido esa esperanza nuevamente. Entonces convocamos la misa para honrar todas nuestras peticiones y reunirnos como venezolanos en el mundo entero. Pero a casa llena estuvo. Sí, estuvimos yo creo con un promedio de unos 50 venezolanos que estamos acá en San Francisco. Solo aquí en San Francisco. Solo acá en San Francisco, sí, de Macorís. Porque en Santo Domingo hizo su protesta, hizo su concentración, uh-huh. Santiago hizo su concentración. Entonces, los que estamos acá, yo siento que, bueno, quizás faltaron unos cuantos que no tenemos los contactos, uh-huh. no tenemos cómo que relacionar. No se enteraron. Es que no se enteraron. Pero sí, todos, la convocatoria se hizo el día martes y ayer estaban como unos 50 venezolanos allí. Eso es para empezar a orar por Venezuela, por la paz, por la libertad, por agradecer a Dios. Y la otra parte es comenzar a unirnos. Porque nosotros, los venezolanos, estamos creando espacios de reconciliación, uh-huh. de aprender a reconocernos. Una de las cosas que hemos llegado a esta situación, a esta crisis que se está viviendo en Venezuela, es que por un momento, una época de cuando todo esto empezó, nos dividimos. Tú eres opositor, tú eres chavista. Precisamente ahí, Eliana, quiero que nos explique cómo puede sobrevivir una familia venezolana en Venezuela en los actuales momentos. ¿Cómo puede vivir el día a diario para que nuestros amigos televidentes nos puedan entender cómo se ha dividido ese país? ¿Cómo se puede sostener una familia allá? Mira, te lo voy a explicar en dos ámbitos, en el emocional y en el económico. Sí. Si nos vamos al ámbito económico, allá las personas hacen magia. Porque lo que es un sueldo mínimo, con un sueldo mínimo pueden comprar cuando mucho dos productos de una cesta básica. Y cuando le digo dos productos, es dos harina pan, que es como decir acá el plátano. Sí. Para nosotros es la harina pan. Para hacer la tortilla. Exactamente. Sí, sí. Para nosotros es la harina pan de la arepa. Y cuando mucho mantequilla o es decir, medio que un sueldo mínimo le da un día tal vez de comida. Sí, para un día. El gobierno tiene los sistemas CLAP, que son las cajas que le llegan a las personas mensuales, pero eso dura para una familia de dos personas, cuando mucho dura una semana. Entonces las familias hacen magia para eso. El que yo me he desarrollado como asesor y coordinador en el mundo de emprendimiento es en esa intención. Capacitamos a personas de bajos recursos que le tienen esos beneficios al gobierno y los enseñamos a trabajar con sus manos. Ahí se cambió mucho a conciencia, porque les enseñamos a ellos no solamente que no tenían que depender del gobierno, sino que podían crear con sus manos. Muchísima gente está haciendo eso. Y con eso, bueno, medio sobreviven. Y si te voy al plano emocional, en Venezuela la gente está viviendo en este momento de esperanza. Hoy te puedo decir que la esperanza como que renació así de la nada y eso activó, le cambió la cara a muchísimas personas. En diciembre, hace unos días, antes del 10 de diciembre, las caras con cualquiera que hablábamos en Venezuela eran caras largas, en bueno, vamos a ver qué hago, vamos a ver qué se va a pasar este año, no sé qué voy a hacer. Tengo que pensar para qué país ahora me va a tocar a mí irme del país, ya no se puede hacer más nada aquí, porque eso era el lenguaje que había. Sí. Después del 10 de enero cambió todo, cambió la cara y bueno, sí, vamos a salir a la calle y vamos. Ayer salió a la calle quien nunca había salido a la calle, quien decía no, yo nunca voy a hacer esto. Yeah. Ayer salimos todos. Y cuando digo salimos todos es porque salieron los que están en Venezuela y salimos los que estamos fuera de Venezuela. Ya. Yeah. En 168 ciudades hubo concentraciones ayer en el mundo entero. Ya. Y si una familia de esas se enferma. Wow. Es tiene que quiero que los amigos te tiene lo que tiene que hablar con Dios, porque no hay medicamentos. O sea, no hay acceso a los medicamentos, no hay acceso a la salud, no hay, porque en los centros hospitalarios no los atienden. Yo lo acabo de vivir muy de cerca, un tío
familiar muy cercano tuvo un accidente cerebrovascular. Y gracias a que nosotros en el mes de diciembre habíamos mandado una funda de medicinas que nos habían donado varios amigos acá, entonces reunimos todo eso y lo mandamos para Venezuela. Mi mamá le dijo a mi tía, guarda esto que no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. A mi tío le dio esa enfermedad y con esas medicinas fue que pudieron atender a mi tío dentro del carro del hijo, porque en ningún centro asistencial lo aceptaban. Porque no tienen los medicamentos, no tienen las herramientas. Porque no están dotados, no hay camas disponibles, no hay una limpieza, no están salubres para atender a las personas. Ay, Dios. ¿Entiendes que ahora mismo, donde Juan Guaidó se ha proclamado como presidente y ha jurado, pero el presidente Maduro sigue siendo actual presidente, entiendes qué situación depara a Venezuela? ¿Ha habido un golpe de Estado? ¿Hay dos presidentes? ¿Qué dice la Constitución venezolana? Mira, en el año 2018, se convocaron a unas elecciones adelantadas. Uh-huh. Donde Maduro fue el más votado, 60%. Sí, pero el tema es cuánta población votó. O sea, no votó ni siquiera el 30% de la población. Hay un contacto. Tenemos un contacto. No mantenga la idea para la que me dé la respuesta y vamos a recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Le habla Lorenzo Lara. Hola, Lorenzo. Adelante con tu comentario. Mira, aquí nos sentimos muy, a la vez, incluso por sentir el Díaz, que tiene otros apellidos, parece una dominicana. Y nosotros nos sentimos, como dominicanos nos sentimos familia. Y sabemos la capacidad de tantos profesionales técnicos que están en la República Dominicana y en otros países del Caribe, de Centroamérica y de América. Y que gracias a Dios le han abierto las puertas con la solidaridad de ciudadanos que están pasando por una situación tan difícil. Pero que la muestra de la esperanza nunca debe de perderse, Iliana. Tú como mujer profesional, mujer bien puesta, siente que la República Dominicana le da ese abrazo solidario. Los franco macorizanos lo hemos hecho nuestro. Y que yo sé que la República de Venezuela, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, tendrá un desenlace de lo mejor, más emocional y en buen momento. Porque sabemos que Venezuela, un país fuerte económicamente como fue en los años 80, 70, y recientemente, que todo se ha deformado, pero hay una esperanza. Y ustedes como profesionales están llevando la voz ahora con esos dos gobiernos que dan en Venezuela, que llegue la paz, la tranquilidad y que vuelva el desarrollo para Venezuela. Como no, muchas gracias. Bienvenido a nuestro pueblo. Y este pueblo le tiene que coger con buenos. Gracias Lorenzo Lara, un abrazo. Primero me responde y luego su comentario en torno a la opinión de Lorenzo. Okay. Entonces, como le decía, en el mayo del 2018 se convocaron elecciones presidenciales adelantadas porque correspondían, era en diciembre, en las que ganó el presidente Maduro, pero en esas elecciones no participaron los partidos de oposición por restricciones que colocó el gobierno para ese momento, inhabilitando algunos partidos políticos. Participaron otros dos personas que para el pueblo venezolano siempre han sido muy llegados al gobierno de Venezuela. Entonces el pueblo lo vio así como que, bueno, Le hicieron el juego. Ya. Y la población no salió a votar. Nos abstuvimos y dijimos, no les vamos a seguir el juego. Y no salimos a votar. Votó, por decirle, el 30% de la población. En ese momento de mayo de 2018, los países del mundo no reconocieron esas elecciones. Y lo que está pasando hoy simplemente es una consecuencia
De lo que de pasó lo ayer. Que pasó en mayo. Ya. Simplemente, o sea, en ese momento dijeron, no te vamos a reconocer cuando tomes posesión, y sucedió, pues. Entonces, en este caso, la Constitución dice que cuando hay una usurpación del cargo, hay un vacío de poder, se aplica el artículo 233 o 350, que es el desconocimiento a la persona que está allí. Entonces, simplemente sucedió, y ese cargo le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que está en este momento, ha sido el organismo por el que más la población ha salido a votar. La Asamblea Nacional ganó las elecciones en diciembre del año 2015, y esa fue una votación masiva que se hizo, y no hubo forma de que la gente del gobierno ganara. Y sin embargo, ellos hicieron un cambio en la ley, ajustaron la ley y crearon la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, por eso tenemos dos asambleas. Que está presidiendo. Ahora esta hay dos mujer, asambleas. ¿Cómo se llama? Daisy Rodríguez. Daisy Rodríguez. Por eso que ella se atreve a todo, digo yo. Por eso tenemos dos presidentes, dos asambleas, dos tribunales supremos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué depara? ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos. O sea, yo creo que ningún venezolano en este momento sabemos qué va a suceder ahora. Venezuela, más este momento más que nunca, está en las manos de Dios. Y sabemos que lo que viene es para nuestra libertad. Lo que viene, quizás vienen días duros, quizás vienen días en que todo va a amanecer como que mucho más aumentado. ¿Por qué? Porque el comerciante se tiene que resguardar. De alguna u otra forma lo van a hacer. Y a la final, quien sufre es el pueblo. Quizás va a aumentar la migración, quizás muchas más personas van a salir del país. Pero ¿cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser pasado? No lo sabemos. Ninguno de nosotros puede saberlo. Ayer, cuando Juan Guaidó se juramentaba, él decía, sabemos que esto va a tener consecuencias, pero no sabemos cuánto va a durar. Pero son los pasos a la libertad. Una de las consecuencias pudiera ser que la prisión de Juan Guaidó. Podría ser la prisión de Juan Guaidó, como han sido muchos, y por eso es que se buscó el respaldo, yo siento así, que él buscó el respaldo de todo un pueblo, porque ayer la protesta no solamente fue en la ciudad de Caracas, que es la capital, sino en los 23 estados de Venezuela, y fueron masivos. Ahí vemos imágenes de cómo la policía motorizada de Venezuela trató de contener el paso ascendente de todos los ciudadanos. Pero tengo informe de que hay muertos en la tarde de ayer. Sí, buenos días. Un cafecito para entonarnos, ¿verdad? Sí, señor. Gracias a doña Felicia. Muchísimas gracias. ¿Qué le ha parecido el café dominicano? Riquísimo. Qué bueno. Eso puede ser la contesta de la llamada. Sí, señor. Se ha sentido acogida y. Sí. Sí, es que los dominicanos son como su café. Tienen fuerza, pero tienen el saborcito. Entonces, ese calor, ese cariño, de verdad que ha sido muy grata la bienvenida, y de verdad que es algo que se agradece. Todo el cariño y todo lo que nosotros hemos recibido. Y que llega aquí acá. No se quiere ir, Eliana. Es que lo tratamos como el gente, que pensó como que iba familia. De paso, es muy probable. Es así, no, los dominicanos somos así, son muy pocos los que no actúan de esa manera. Como siempre en cada país los hay, los malos ciudadanos. Entonces, aquí la mayoría es buena. Así es. Eliana, te preguntaba esta situación y cómo lo ven ustedes, porque pasar una vida normal, ¿pensaste hablar de política en algún momento? Mira, yo antes hablaba mucho de política. Es decir, que el venezolano tiene algo muy parecido a nosotros, que somos muy politizados. Sí, es que aprendimos a leer la Constitución, aprendimos de leyes, aprendimos a manejar la política, a qué dice cada artículo. Aprendimos, eso lo aprendimos los venezolanos. Y yo hasta hace unos 6 años, yo hablaba muchísimo de la política. De hecho, en mi ciudad me decían, tú deberías ser concejal, deberías ser alcalde, porque yo me la pasaba en todo eso. Pero, ¿desde dónde lo hacía? ¿Desde qué emoción lo hacía? Lo hacía desde la rabia, desde el resentimiento, y eso me tenía enferma. Claro. Yo sentía que eso a mí me estaba afectando, porque estaba afectando no solamente mi salud, estaba afectando mi relación con mi familia. Porque como mi hermano pensaba distinto, yo discutía con él.
Ya, claro. Y yo le decía, yo me recuerdo que le decía a mi hermano, ya tú vas a ver que esto nos va a afectar a todos, porque no es solamente a los que no estamos de acuerdo, es a todos los que nos va a afectar. Y de hecho, mi hermano fue el primero que emigró. ¿Vean? Él emigró primero que yo. El que era más... ¿Y tu esposo vino primero aquí al país? Sí, mi esposo trabaja vino en primero. Esta empresa. Exactamente, mi esposo vino primero. Y entonces, yo cuando entré en el mundo del coaching, dije, no hablo más de política. Me cerré, no quería saber nada de la política, no quería saber nada de eso. Pero llegó un momento en que ya va. Se puede hablar de política, pero desde otra emoción, para crear nuevas realidades. Porque, ¿qué viene ahora? ¿Qué sí sé que viene ahora? Reconciliación. Bueno, Eliana, ¿qué te parece si permitimos que tus compueblanos venezolanos se expresen también, algunos de los que estaban ayer en la Santa Eucaristía orando por la paz de Colombia? Nuestro equipo de producción le entrevistó. Estas son sus opiniones. Adelante. Después de esta misa uno queda como confrontado realmente. Y no quiero, como te digo, darme a explicar mal, pero yo no oraría para que Dios ilumine a Maduro, no, yo oraría para que lo saque del poder. ¿Sí me entiendes? Mi oración sería esa, que Venezuela sea totalmente libre, ¿ves? Que no tenga esa represión política, que de verdad si alguien va a llegar a resolver los problemas y a amar a los venezolanos como es, no interesando ni importando el petróleo ni la economía, no, a amar al pueblo de Venezuela, de verdad tiene todo mi apoyo. La situación que estamos pasando ahorita es que queremos que se vaya el presidente, que haya un nuevo presidente para que podamos regresar a nuestro país. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí en República Dominicana? Yo, 3 años. 3 años. ¿Y la situación mejor allá en Venezuela, volvería? Soy el primero que compro el boleto para irme a mi país. Bueno, lamentablemente tenemos un país que es un comunismo con dictadura y nos tiene, bueno, como ya vemos en las noticias, pasando hambre, no tenemos medicina, la gente está desesperada, está ilegítimo porque él perdió las elecciones y aún así no quiere reconocerlo, y esa es la lucha por la cual la gente hoy marchó y decidió tirarse a la calle para defender nuestro derecho como venezolanos, porque no lo reconocemos como presidente. ¿Piensa usted que con la oposición podría lograrse? Honestamente, para mí en particular, yo creo que es un apoyo, no mucho, pero es la única esperanza que tenemos. Mi opinión, que estamos contentos porque tenemos un nuevo presidente, tenemos esperanza de regresar a nuestro país y de la libertad de nuestro país. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí en la República Dominicana? 1 año y 2 meses. Si se mejora la situación, ¿volverías a tu país? Sí, regreso a mi país. Está en crisis, Venezuela está en crisis. Esperemos que ahora con este nuevo presidente vuelva a ser la nueva Venezuela. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí en la República Dominicana? 2 meses. 2 años. Si la situación mejora, ¿volvería a la República allá? Me voy a mi país. Bueno, ¿qué bueno. Parece, Eliana? La mayoría, bueno, 100% dice que se regresaría si se establece la paz, la libertad, los derechos en Venezuela. Así es que toda la mayoría de los venezolanos pensamos así. De hecho, yo ayer, viendo la juramentación de Guaidó, yo veía la maleta. La maleta lista. Yo miraba la maleta y decía, yo voy a hacer maleta allá. Pero si lo vemos desde el emocional, sí, ya queremos regresar. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, que es desde el propósito, desde el ser, desde lo que nosotros hemos desarrollado, ahí hay que pensarlo, porque indistintamente de las circunstancias que nos hicieron salir de Venezuela, cada quien tiene las propias, cada uno tiene un propósito. Y si ese propósito no se pudo lograr en Venezuela, salimos y hemos sido bien recibidos en otro país para desarrollar ese propósito. Y entonces sería como que abandonar todo de repente. Entonces eso hace que entre el ser y el hacerse hay una confrontación. Correcto. Pero vamos a dejar esto que siga fluyendo y a seguir creciendo con esto, ver qué seguimos aprendiendo. Y como siempre, o sea, lo he mantenido siempre, ahora nosotros debemos pensar en la reconciliación, en reconocernos uno con otro, porque como decía al principio, nos separamos, nos dividimos, porque uno era de un lado y el otro era del otro lado, porque uno era rojo y el otro era azul. Y resulta que es que nuestra bandera tiene los 3 colores. Y entonces no podemos dejar a otros excluidos.
Y mientras sigamos odiando o excluyendo, esa gente se va a seguir beneficiando. Porque ellos están basados en el odio. Sí, sí. Entonces, la mejor forma de contrarrestarlos, la mejor forma de protestar es uniéndonos. Claro, es bien. Desarrollando el amor entre nosotros. Bueno, pues esperamos que así sea, que vaya la paz a Venezuela y la reconciliación y sobre todo la democracia y el orden. Y, el orden, sí, sí, sí. Y que puedan disfrutar lo que yo sé ustedes disfrutaban en hasta hace poco tiempo, porque son los mismos dolores que tenemos nosotros aquí, lo vivimos. Es decir, pagar luz muy alta, ustedes no la pagan. No. Pagar gasolina más cara del mundo, ustedes no la pagan. Son dolores diferentes lo que tenemos, y pero igual comida dolores. Que está más cara que todos los años y ustedes no tenían, le daba bastante bien cuando está estable su país. Es que el tema de Venezuela, y porque nosotros sacamos los precios, nosotros sacamos la conversión a los precios y es el mismo precio lo que nos cuesta aquí que lo que cuesta en Venezuela. Pero acá el sueldo base son $400, en Venezuela son 5. Ay, Dios mío. 20 bueno. segundos, el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha reconocido a Guaidó. ¿Qué te parece esa decisión tan rápida, tan de una vez, del presidente? Mira, no solamente el presidente... ¿Cuál es la intención de él? No sé. No solamente el presidente Donald Trump, casi toda Latinoamérica. Sí, lo digo por él, por la máxima más de, potencia. Más de 15 países ya han reconocido. Estamos esperando que Dominicana se ponga. Estamos esperando hoy la el que no creo que deba ser distinta. Sí. Si no lo hacen así, se contradicen, porque ya dio... En la OEA. En la OEA. Pero, ¿cuáles son los intereses? No lo sabemos. Pero sí sé que la migración venezolana... que muchos países entendieron lo que los venezolanos estábamos protestando desde hace 20 años, que caminábamos las calles de Venezuela, que hacíamos paro, hacíamos marcha, no nos escuchaban. Nosotros sentíamos que el mundo entero no nos escuchaba. Y ahora salimos y llegamos a esos países, no para invadirlos, no para quitarle los puestos de trabajo a nadie, sino buscando las oportunidades y buscando que nos escuchen. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Yana Díaz Núñez, gracias por haber estado con nosotros aquí compartiendo su reflexión en torno a la situación que está viviendo hoy día el hermano país de Venezuela. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.